Empezaste ahí, después te fuiste acomodando, pero para mí lo has hecho muy bien. Y has hecho un show completo y que vende. Y eso es lo que se busca aquí. Sí. Pero antes, a la persona a la que me refiero, pero antes voy a dar la bienvenida a una extraordinaria concursante esta noche en la gran estrella, Carla Zapata, desde Piura. ¡Adelante! ¡Le doy el tiempo a Carla Zapata! ¡Epa! Ahí la tenemos, mire, en brillos. Muy linda. Mírenla, adelante. Eso. Con nosotros hace aproximadamente 2 meses, vive aquí en Lima hace aproximadamente 2 meses y la semana pasada ganó el ser la mejor artista de la noche, el más alto puntaje. ¿Cómo lo celebraste, Carla? Estaba feliz con todos los chicos. Aquí mi hermosa reina que me ayuda muchísimo. La profesora Isabel Íñigo, mi profesor Raúl, que los amo. Me tienen, pero a full. Me dice, llegaste arriba, no puedes bajar. Otra vez ya no bajas. Así que hoy vamos a darle con todo. Pero además los veo a ustedes, yo te veo y digo, es una Carla absolutamente distinta. Y la próxima semana veremos cómo ellos llegaron y cómo están hoy. Vamos a ver cómo semana a semana han ido evolucionando. Para mí es una experiencia que semana a semana me ha tenido comprometida 24 horas de cada día. Nunca en los años que tengo en televisión me había dedicado tantas horas a un sueño, a una realización. Quería decirles que la gente sigue buscando a sus artistas reconocidos. Es mucho más fácil hacer un programa así. Pero he disfrutado y seguiré disfrutando cada instante de la gran estrella con la gente que semana a semana está viendo este programa y, por supuesto, con el público que viene y el jurado y las estrellas. Es toda una experiencia. ¡Vámonos por más! Muchísimas gracias a ti. Definitivamente estamos tan contentos y agradecidos. Es una nueva experiencia y es lindísima. Yo gracias. Yo con ustedes. Ahora, ha llegado el momento de presentar al Chico Malo, porque esa es la canción. Así se llama la canción. Y esta noche el Chico Malo es caracterizado por el cantante Néstor Villanueva. ¡Buenas noches! Mi amigo Néstor Villanueva, mírenlo. ¡No! ¡No! Ahí está, mire. Feliz, sonriente, hermoso. El perfecto eres tú. Lo que ellos no saben, toditito. ¡Sí, sí! El maletero. No se podrá. El maletero no va a cambiar. No se podrá. Bájele, pues, que si no lo puedo saludar. Néstor, no se podrá quejar. Qué gusto de verte. Buenas noches con todos. Oye, Néstor. Contentísimo. Qué miedo me da tu escenario. Por favor, pasito acá, pasito para allá, porque estamos por atrás. Néstor, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Cómo has estado? Te vi ayer en los ensayos, tomándote tus fotos. ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo, Gisela. Yo pensé que de esta no salías, ¿ah? Difícil, momentos difíciles, gracias a Dios estoy bien, tranquilo. Y nada, seguir adelante, trabajar. ¿Con tu ex? ¿Estás bien con los niños? ¿Estás bien todo? Sí, lo importante, yo creo que muy aparte de todo, llevar bien por la tranquilidad de los niños. Y nada, pues no, seguir trabajando, proyectándome muchas cosas, continuar con mi orquesta, grabando nuevos temas. Y cada quien además haga una vida tranquila, bien. A mí no me gusta hablar de esos temas. No hay nada como la paz, la tranquilidad, pues, en uno, ¿no? Y has venido lleno de brillos hoy, ¿ah? Hoy he venido de brillos. ¡Uy, no! Óyame. Pero hoy Néstor Villanueva vuelve al ruedo y como el Chico Malo. Me pone como el Chico Malo, ¿por qué? Muchacho Malo. ¿Por qué me he puesto como el muchacho malo? Al contrario. Ya. Escúchame, Néstor, no estás enamorado, ¿no? ¿Por qué? ¿Perdón? No estás enamorado. No. Cállese usted. Estoy ahorita yo concentrado en mi trabajo. Estoy proyectándome a muchas cosas. Estoy grabando un nuevo tema. Acabo de escribir una nueva canción. Dentro de poco ya la presento para todo el público que siempre pues es exigente en la música. Vamos, Néstor, con todo. Ok. Muchacho entonces, malo. No quiere hablar. Muchacho malo, ¿por qué? Será, Dios mío. ¿Usted dónde se va a poner? Me siento más cómodo en el mueble. Como usted quiera. Agarra su gallina acá. Mira, acá está su pluma. Está su pluma. Sí, acá está. Aldo, yo no sé en qué momento usted pasó a estar acá si usted es allá. Es que me voy moviendo. No se preocupe. Acá nomás. Por favor, venga. ¿Cómo va a decir muchacho malo? Por favor, allí. Por acá nomás baje. Qué muchacho, viejo malo. Venga nomás.
Me da miedo. Y le voy a decir porque me da miedo cuando hay un muchacho malo y usted me da miedo. Digo, mejor sepárense. No, yo no soy así. Ahí nomás, tranquilo, por favor, le pido. ¿Estamos listos? Listos. ¿Le gusta la pluma? Wow, qué miedo. Escúchame una cosa, ¿qué no. foto es esa? Ya recibí. No, dice, la déjame ver las cosas aquí. Estoy tranquilo yo, por favor. Pero usted no puede hacerla. Pero usted no puede hacer eso. ¿Por qué son las mujeres así, Dios mío? ¡Que empiece el show! Piensen mal. 5 segundos. Gracias a Plaza Vea. Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Mire esa sentada, Aldo, ¿ah? Mire esa sentada de nuestro invitado. Sentada de hombre, pues mire. Ahí está, mírelo, mírelo. Es un muchacho malo, Gisela. Ok, cuando quiera, Carla, ¿lista? Canto, baile y actuación. Ojito, ojito. Amor. Amor, ¿qué haces? Hazme... ¿Qué es esto? ¿Me puedes explicar qué es esto? Mira. ¿Qué? Estoy haciendo una apuesta, mi amor. Sí. Estoy apostando que tú serás la ganadora de la gran estrella. La ganadora, mira, con estas imágenes. ¡Con estas imágenes! ¡Mentiroso! ¡Cero! Me tienes que arrepentir. Siempre me engañas, es lo mismo. ¿Quién es ella? Mi amor, toda la vida contigo. Me cansa tu desconfianza. Ella es la albañil. ¿La albañil? Sí, ¿recuerdas que me dijiste que tenía que arreglar el baño? Pues me recomendaron a ella. Y ella es una experta en la ducha. ¿Cómo? Esta deca que está llena de grasa. ¿Por qué tienes fotos de mujeres llenas de grasa? Mi amor, qué tóxica eres. ¿Por qué eres así? Toda la vida tú. Ella es la mecánica. Ella es la que me tiene al día y afinadito. ¿Qué cosa? El motor, el motor, el motor. Mi amor, no te preocupes, no te preocupes. Tú has traído, ¿a quién has traído? ¿A la mecánica? ¿A quién más? Y al albañil. Ah, la albañil, la albañil. ¿Sí? Bueno, te cuento. Ayer vino el jardinero. ¿Qué? Sí, el jardinero, te cuento. Lindo, ¿ah? ¿Y para qué vino? ¿Para qué? Para dejar todo regadito. Quisiera poder llamar tu atención y paso de largo como si nada. Estoy esperando que te des cuenta que estoy locamente de mi enamorada. Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que tú, mi amor, yo lo he guardado para ti. Muchacho malo, ya deja de presumir y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti. Muchacho malo, ¿qué pasa? Mandas con tu depresión, yo vuelta loca por ti, tú, tanto de puesto, muchacho malo, ¿qué pasa? Me mandas con tu depresión, yo vuelta loca por ti, tú, tanto de muchacho malo, ay Dios, muchacho malo, dame compasión, no me dejes sola, dame el corazón, malo, quiero tus besos, y tus abrazos, no me dejes sola, ven a mi lado. Jueces. Bravo Néstor, bravo Carla. Muy bien. Opina Adolfo. A ver, Néstor, muy bien, muy bien, muy simpático, muy gracioso. La actuación
muy simpático, de verdad que nada del otro mundo en la actuación. Sin embargo, en el baile, no hablo de Néstor, hablo en general, ¿no? Hablo en general con la actuación. Nada del otro mundo igual, ¿no? Pero en el baile, extraordinario, te felicito, muy bien. Por el lado de la cantada, debo decir que comenzaste desbocada, como alguna vez te escuchamos en una de las presentaciones. Sin embargo, te encauzaste y lograste coordinar y encontrar tu, valga la redundancia, tu causalidad en la canción y terminó muy bien y se escuchó muy bien. Te felicito. ¡Bravo, Adolfo! ¡Gracias! Yajaira, ¿qué te pareció a ti? No, definitivamente, esto es la gran estrella y se necesita un artista completo, señores. Ay, ay, ay. Canto, baile y actuación. Ahora, ¡ey! Déjeme terminar. ¿Qué pasa? No entiendo. Porque tú dices completo. No he hablado toda la noche, no entiendo. Pero verdad, tú dices, déjame terminar y hablas, madre hermosa, gracias. Mira, Carla, yo he visto, y no solamente en ti, en todos los chicos, en la gran estrella, evolución de absolutamente todo, sí, porque para eso tienen a los maestros ahí, de baile, de canto, actuación y absolutamente todo. El jurado sabe lo que está haciendo también. Yo he visto evolución en ti, no solamente en ti, en varios chicos, mucha evolución. De que has tenido cosas que aquí el maestro Sergio Yor, nosotros nos hemos dado cuenta de desafinación, porque la canción definitivamente es fuerte. Empezaste ahí, después te fuiste acomodando, pero para mí lo has hecho muy bien. Y has hecho un show completo y que vende. Y eso es lo que se busca aquí. Sí, pero me gustó. Pero... Rubí Gisela, Palomino, ¿qué claro, fue? Gisela, ella va a sacar todas las fortalezas porque es su participante, pero así como también se le ha dado todas las críticas a la participante de Susan, de Michelle y al mío. ¿A ti qué te pareció? Lo mismo que Adolfo, ha habido desafinaciones, o sea, nos estamos preocupando. Yo lo dije. Que estás cayendo, al igual que otros, lo dije. Están despreocupando del todo, ¿no? Que es la gran estrella. Sí, es verdad, lo dije. Ha desafinado, lo dije, mi amor, Porque te lo dije. Porque yo te pregunté, ¿cómo lo escuchas? No, todo perfecto. Y uno hay que ser justo también, ¿no? Señoras y señores, solo una reina levantará la copa con uno de sus participantes. Y empiezan cada una de ellos a defenderla con todo lo que pueda a sus participantes. Porque además, para eso están. Ahora vamos a pedirle al jurado que nos dé su voto. A la cuenta de tres. Sergio, mira, impávido todo. ¿Listos? A la cuenta de tres, dos, uno, paletazo. ¡Diez de Morena! ¡Diez de Morena! Y nueve de Morena. Alexander. ¡Nueve! ¡Bravo, Yajaira! Muy bien. Yajaira celebra. ¡Feliz! ¡Muy bien! El mejor puntaje hasta ahora. ¡Michelle! Yo quisiera preguntar algo directamente al jurado porque... Como dijo Yajaira, se busca un artista completo. Siento que hasta ahora no se le ha reconocido a Indira, porque ella prácticamente, ella no desafinó en ningún momento. Ella bailó también, ella actuó también. Entonces quiero saber exactamente qué es lo que buscan, porque en la escena de Indira... ¿Para ti Indira lo hizo bien? Janet Barbosa participó en toda la escena. Aquí, con todo el respeto, Néstor desapareció y volvió para ser tan al final. Entonces yo necesito saber por qué. Porque eso es una competencia. Hagamos algo, Michelle. Quedémonos con esa pregunta y voy a originar un confesionario, una conversación también con el jurado y la próxima semana respondemos, perfecto. ¿Te parece? Perfecto, quedamos entonces sí, con tu pregunta y con la que han hecho. Entonces, ya tenemos el resultado. Muchísimas gracias, Néstor. Gran noche. Gracias, bien. Carla. Gracias. Carla, quédate por gracias. Favor. Gracias, Gisela. Gracias a ti. A Néstor, ti. A Camerinos, Carla se queda conmigo. Okay. Gracias. Bien, Néstor.